Durante todo el fin de semana me quedé solo en casa. Mi esposa salió y me dejó con mi bebé, pero me di cuenta de que mi hijo se encontraba parado en su cuna, apuntando algo o a alguien en la esquina de su habitación. Fue entonces que decidí comenzar a grabar para mostrarle a mi esposa el extraño comportamiento de nuestro bebé. Pero, de pronto, escuché algo muy extraño. Esto que acabo de narrar, palabras más, palabras menos, es lo que un usuario de Reddit de nombre Wato81 posteó inquieto la noche del 24 de octubre de 2019. Al estar solo en casa, el usuario atemorizado por lo que en la habitación de su hijo pudiese encontrarse habitando junto a él, decidió postear en Reddit lo que más tarde le mostraría a su mujer, un video capturado desde una cámara instalada en el cuarto de su pequeña criatura. En el post, él afirma que únicamente él y su hijo se encontraban aquella noche en casa. Ya era tarde y antes de ir a dormir, decidió echar un vistazo al monitor para encontrarse con algo sumamente aterrador. Escucha y observa con atención. A los 15 segundos del video en cuestión, el usuario explica que después del comportamiento extraño e inusual de su bebé, escuchó un sonido escalofriante. Rápidamente, usuarios de YouTube, donde fue posteada la evidencia, afirman que lo que Wato81 comenta es completamente audible. Algunos, de hecho, aseguran que es la voz de alguien intentando calmar al bebé, pero otros aseguran que es ruido blanco que, naturalmente, fue captado por la cámara. Hasta allí la cosa se puede explicar fácilmente, pero un par de segundos después es innegable que se escucha a algo o a alguien decir: "I'm here. Estoy aquí. Escucha." Sea como sea, el bebé se comporta de un modo extraño para estar solo en la habitación. Dicho sea de paso, como si alguien allí le estuviese invitando a salir de la cuna. Esto, aunado al escalofriante susurro claramente audible, nos deja pensando que en la habitación, además de su padre, alguien más le observaba. Alguien más estaba allí, acechándole. David Wildling, el usuario de YouTube, mismo que en Reddit se presenta como Wato81, narra que inmediatamente después de haber escuchado aquel escalofriante sonido, fue por su bebé. Aquella noche, naturalmente no pudo dormir. Escribió esto en Reddit y el resto es historia. ¿Qué crees que haya captado la cámara? ¿Observas algo más? ¿Escuchas algo que nosotros aún no hemos percibido? Por favor, dime qué piensas. Es importante.
dinero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.